hostería tiene desde 1860. Mucha gente dice que es hostería. Dicen hostería y se meten y piden un cuarto. Porque la palabra hostería es hospedaje. ¿Por qué se ocupó? Porque era un hospedaje a la gente, a comer. Mucha gente viene porque se acuerdan de sus mamás o de sus abuelas. Aquí en unas albóndigas al chipotle, una ternera en pipián, mole poblano, mole verde, un puchero de res, un caldo, ¿no? Ya no es que el cordon bleu, que los cortes, que ya es más comida mexicana. Nosotros no somos un lugar en donde llegas y se ve una gran, ¿cómo se puede decir? Que se vea todo muy deslumbrante, ¿no? Que se vea que es un lugar así muy, que digas, ¡ay, qué bárbaro, qué lugar tan bonito! No, es la cuestión del servicio. La hostería siempre ha sido una escuela para las cocineras, para los meseros, porque aquí entran de charoleros, que es el ayudante del garrotero. El garrotero es el ayudante del mesero. Entonces, ellos han aprendido aquí. Yo nunca recibo una persona que venga, soy mesero. No. Ya llegué aquí sin saber nada, sin saber hacer unos huevos rancheros. Pero gracias a los que están de más tiempo, ellos nos han también enseñado cosas que no sabíamos, y ponerles atención, ¿no? Es que aquí no hay chefs, o sea, aquí aprendes, desde abajo vas aprendiendo lo que es la cerilla, lo que es la cocina, y lo que sabemos lo aprendemos aquí en la cerilla. O sea, por ejemplo, ella cuando entró no se sabía hacer ni un escuelito, ¿no? Nada. Van aprendiendo de mayoras. La mayora tiene sus ayudantas. Esas ayudantas pasan a ser segundas de la mayora. Cuando se retira la mayora, ellas quedan como mayoras y vienen siendo una cadenita. Aquí viene la chiquita, pero ya pagaste todo, ¿cuál es? Para poder mandar y dirigir, tienes que saber por qué ha durado la hostería, por eso, por la disciplina. Se trata de conservar las cuestiones por las que se fundó esto, ¿no? Es la temática del restaurante, o sea, no lo pueden ni modernizar ni nada. Clásico. Tratamos de llevar la misma, lo que nos dijo mi papá, lo mismo que él decía. No copien a un restaurante modernista, ¿sí? Copien a lo que conocen, ¿sí? Si ustedes conocen cómo van las sillas de la hostería, que son sillas de cedro y eso, hagan más sillas de cedro. El lugar, pues, sigue igual. Los mismos ingredientes, lo mismo. Son los mismos. Con los mismos ingredientes.